para mí el significado del maguey es tan grande. Para mí el pique representa mucho, porque yo nací ya, o sea, cuando yo nací yo me imagino que eso se hace cuando vino. Para mí el fique, la mata de fique, es algo sagrado ya dentro de nuestro territorio. Bueno, la pregunta que me hizo, para mí el fique es, para mí me hace recordar, más que todo, me hace recordar a mí la niñez, ¿verdad? Soy nativo de aquí, del pueblo Cancuamo. Para mí, este es el puerto donde me dejó mi mamá desde que nací y mi abuela más a tiempo. Eso, el maguey tiene trabajo, tiene y fuerte, que es duro. Eso tiene uno que tenerle práctica para sacarse una hoja de eso. Si no sabe, no da para salir. Bueno, yo llego y lo corto con la rula, le quito la espinita y lo único es cortarlo y quitarle la espina y de ahí ponerlo en esta, poner uno su piedra y ya, y darle con esto. Esta es la macana. Primero se le da el espinazo arriba, espinazala. Se voltea de la barriga, bueno, ahí es donde se amarra entonces. Le queda la punta para espuntar. Mi mamá me enseñó a tejer. Yo tejí, a mí me gustaba tejer. Mi papá me ponía a sacar la fibra y yo no. Pero en cambio tejer sí, yo le decía a mamá, deme cabulla que yo le tejo una mochila. Lo queremos todo y es sagrado para nosotros porque trabajamos de él, nos mantenemos de él. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que hago, yo me mantengo de esa fibra. Y es muy significante el fique, el maguey, porque con eso se mantiene nuestra cultura. La utilizamos para reunirnos como mujeres, a hacer proceso de hilado, de empatado, de tejer, hasta de aprender. Cuando uno está tejiéndola, ya después que uno hace todo este proceso, uno internamente siente uno paz. Yo siento que acá estamos como renaciendo y volviendo a querer esa madre que nos dio el ser, ese padre que nos engendró, entonces volvemos a... así siento yo un orgullo, como si esta organización, este resguardo ha vuelto a nacer, y así lo veo con esa importancia. Y me siento como orgulloso de que todos nos queramos como indígenas, y que esa, para mí eso es grande.